Muy buenas a todos. Estamos de nuevo, nos encontramos en casa de Sidos Jordan. Tenemos de nuevo la oportunidad de acercarles a ustedes la serie Rescatando Conceptos Antiguos. Si me permiten la libertad de recordarles que esta serie es acerca de, bueno, dirige la idea de buscar una serie de conceptos que se han dejado de entrenar, que se han dejado de enseñar y que nos gustaría acercarles a ustedes, bueno, ustedes que disfrutan del conocimiento más purista y más profundo. En esta ocasión me gustaría preguntarle a Sidoshi Jordan sobre el concepto de Tsukagumi. Discusión y todo, Sidoshi. ¿Podría hablarnos de este concepto? Sí. Vamos a ver. Empezamos por la explicación del nombre. Tsuka es esta parte de la katana. Se llama, ¿no? Gumi viene de juntar. Entonces, imaginemos que en un momento me vas a hacer Makouchi. Y yo salgo de lado. La idea es juntar las dos tsuka. ¿Por qué? Para llevarte a una posición de ganancia. O de inmovilización, o de lo que sea. En general, antiguamente, por favor, Makouchi, cuando juntaban las tsuka, había un golpe en la mano antes. Entonces se golpeaba en la mano. Cuando la mano salía, se juntaba para que a partir de aquí, en un saque rápido, se pudiera cortar la cabeza o lo que sea. Así es. A lo largo de los tiempos, las técnicas fueron evolucionando. Entonces, por ejemplo, cuando hacía un mapo, por ejemplo, entraba hacia dentro y a partir de aquí, cuando se juntaba la tsuka, era para buscar una estrategia distinta, ¿ve? O sea, ya estamos dentro de otra idea. Lo mismo se va a hacer yo con Uki, por ejemplo. Siempre juntar los tsuka para buscar una estructura de ganancia. ¿Vale? Pero lo más común era, cuando iba a sacar, que de ahí viene Yaidori, pero Yaidori en general estaba hecho en la mano, se hace en el Tsukagumi, para sacar y cortar. Y los que estaban por dentro. Tiempos después, algunos maestros más renomados desarrollaron la parte de Kosa. O sea, por ejemplo, cuando vas a sacar, ellos prendían, entraban en la mano, giraban para que entonces esta mano no pudiera sacar la katana. Y de aquí, por supuesto, la cabeza ya estaba en un punto ya en desventaja. O sea, si haga el tsuki, podemos hacer igual esto. Cuando entras aquí, ¿ve? Mi mano entra por aquí o por el otro lado y vamos a hacer el mismo cosa. Otras formas hacían los maestros que era a partir de aquí, la tsuka presionaba la mano. Entonces ve cómo duele. O sea, de aquí ya entraba la estructura del jujutsu, aikijujutsu y todo lo demás. Pero siempre dentro de una idea de uno, ahí, aquí se cortaba. Cuando caía o cuando estaba ahí. Volviendo a la explicación, Tsukagumi entonces es juntar las dos tsuka. La idea siempre principal partía de un principio de arriba abajo, de abajo arriba, por ejemplo, cuando venía a cortar, aquí. O sea, este ángulo para presionarte aquí. Eso es Tsukagumi. Cuando estaba de lado, como hemos visto en la parte de Yokonuki y la parte de Kosa. Es lo más común. Si estaban en esta postura, por ejemplo, que a veces caminando por la calle, y vas a atacarme, por ejemplo, lo mismo hacían entrando por dentro. Entonces, la katana se convirtió en un arma muy poderosa de movilización. Porque ve que no puedes cortar, no puedes nada. Y yo aquí, si golpeo, te dañará la mano.
Entonces, otras técnicas, por ejemplo, como quesá, macó, como quieras. Siempre la idea era la tsuka. Y lo mismo con el kosa. Y de ahí, algunos maestros estructuraban lo que se podía hacer dentro de esa forma. Algunos se protegían con la saya para atacar de esa manera. Entonces las escuelas variaban un poco la estructura y la forma de su ejecución. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Bueno, como ven, siempre que tenemos ocasión de trabajar esta serie, la riqueza de los conceptos, de una serie de conceptos que, a pesar de ser alternativos, bueno, revisten una riqueza y una grandeza muy interesante. Y como siempre, les emplazo a siguientes episodios para que disfruten con nosotros de este conocimiento. Muchas gracias.